Pero tu padre cree que además de ladrillos, mueven otras cosas. ¿Cómo? A mí me parece una empresa muy solvente. En Colombia tienen un imperio y ahora quieren hacer negocios en Europa. Y tenías que ver las oficinas. ¿Esa empresa es Construcciones Somoza? Uh-huh. Alejandro Somoza nos visitó en el bufete. ¿Le conoces? Le tenemos en el punto de mira porque creemos que su verdadero negocio es el narcotráfico. Su fortuna está basada en el comercio de coca y heroína. En Colombia no tienen rival. O sea que tu padre estaba en lo cierto, por eso tenía tan claro rechazarlo como cliente. Y además hay algo más, Nerea. Todavía no he podido probarlo, pero creo que fue Somoza quien ordenó el asesinato de Robert. Madre mía. Y González y yo insistiendo para que no dejara pasar esa oportunidad. Escúchame, ese hombre es muy peligroso. ¿Estás segura de que le dejaste bien claro que no queréis tratos con él, verdad? Sí, sí, sí. Créeme, es de las personas que es mejor evitar. Vengo a pedirte perdón. Y por si eso no fuera suficiente, te traigo esto. Pasa. Hola, Andrea. Hola, tío. Si crees que con esto me vas a contentar, es horrible. Vaya. Está visto que últimamente me doy una. Pero en este caso la culpa no la tienes tú. La ropa premamá me horroriza. Y lo que cuentas la intención, papá, así que estás perdonado. No sabes el peso que me quitas de encima. Llevo 2 noches sin dormir. ¿Eh? 2. Voy a preparar más café. ¿Quieres, tío? Sí, por favor. Papá, yo también quería pedirte disculpas por cómo me puse el otro día. Alicia, ¿tú eres consciente de que la mayoría de nuestras discusiones son por lo mucho que me preocupo por ti? Lo sé. Pero te olvidas de que soy adulta y de que estoy perfectamente capacitada para tomar mis propias decisiones. Una cosa es que tenga en cuenta tus consejos y otra muy distinta que intentes conducir mi vida. Pero yo creo que no he hecho eso. ¿Ah, no? Y entonces, ¿cómo llamarías a intentar reorientar mi carrera profesional? Y además, inducido por Quintero. Pero, ¿qué pasa? ¿Que ahora sois amigos? Tú sabes que eso es imposible. Pero la realidad es que tenemos algo en común. Tu bienestar. Y no solo es que estés embarazada, es la presencia de Somoza acampando a sus anchas por el barrio. Yo también he reflexionado sobre eso. Pero no voy a dejar que el miedo me domine. No tengo por qué huir, papá. Y no voy a dejar que Somoza se salga con la suya y me doblegue. Vale, sí, soy una víctima, pero de las que plantan cara. Y quiero recordarle cada vez que me vea que pagará por lo que hizo. Y sé que antes o después le veré entre rejas. Muy bien, hija. Muy bien. Pero despacio, por favor. Ten cuidado. Solo te pido que me prometas eso. ¿Se puede? Sí, sí, adelante. Sentaos, por favor. Espero que traigáis novedades. Poca cosa. Hemos hablado con el hijo de Sofía y no ha recordado nada nuevo. No sabe que le robaron. Tiene la casa tan revuelta que no sabe ni lo que le falta. Y está muy impresionada todavía. Sí, científica tampoco ha encontrado nada más. Siguen buscando coincidencias de las huellas, pero lo único que saben es que es un número grande de pie y calzado de montaña. Bueno, pues entonces empezar a revisar casos antiguos. Quiero saber si alguno de los que ha pasado por prisión ha vuelto a las andadas y por ahí podríamos tener algo que empezar. ¿De verdad más trabajo de oficina? Esto es el mundo al revés y los de oficina patrullando. ¿Estás cuestionando mis órdenes? Porque de ser así empezaría a pensar que todo lo malo se pega. Un momento, yo no tengo nada que ver en esto, ¿eh, jefa? Simplemente es que no entiendo a qué pueden obedecer estos cambios. Sinceramente creo que aportamos más en la calle que aquí. Sabes perfectamente que eso me corresponde a mí decidirlo. Entre mis funciones se encuentra la de asignar los recursos de esta comisaría según las circunstancias y los medios existentes. Y en mi caso la circunstancia es que estoy embarazada.
Porque si es así, soy la primera interesada en no participar en operativos o funciones que impliquen peligrosidad. ¿Y cómo saber de antemano qué patrullas van a resultar peligrosas y cuáles no? Mi sentido común me dice que si esos tíos son violentos, en cualquier momento se puede producir una situación de peligro. Y yo no quiero tener sobre mis espaldas la responsabilidad de que te suceda algo malo. Y efectivamente no te puedo pedir algo así, Claudia. Pero habrá algún formulario que pueda rellenar, ¿no? Declarar que he decidido patrullar y que eximo de cualquier responsabilidad a mis superiores. Por favor, ponte en mi lugar. No creo que pueda aguantar tanto tiempo con el culo pegado a una silla haciendo papeleo. ¿Y tú qué? ¿No dices nada? ¿No te preocupa que a tu compañera le pueda suceder algo? ¿Y quién soy yo para cuestionar su libertad de pensamiento? Además, Alicia es mi superior. Ya veo que empezáis a llevaros bien. De acuerdo, salid a patrullar con los demás, pero con la condición de que si se produce cualquier situación de peligro, por pequeña que sea, te quedas en el coche. ¿Entendido? ¿Entendido? De acuerdo. Gracias, Claudia. Toma, un tentempié. Gracias. Qué bien huele. Pero como mucho me comeré la mitad. No me puedo alimentar solo a base de carbohidratos y menos ahora. Alicia, te lo puedes comer entero, sin remordimientos. Son carbohidratos complejos. Escucha, ese bocadillo, además del pan, tiene la proteína del huevo, el antioxidante del aceite de oliva y la vitamina B de la cebolla, incluido el ácido fólico. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Bueno, antes me tomaba más en serio el tema del deporte. Y es importante comer bien para rendir más. Ya, ¿y lo del ácido fólico? Información extra. Nunca se sabe demasiado. ¿Que he dicho alguna cosa rara? No, todo lo contrario. Pero no parece propio de ti. No sé si tomarme eso como un halago o como un insulto. Oye, ¿de verdad me ves tan patán? No. Pero nunca sé si hablas en serio o estás de coña. Es difícil saber lo que hay detrás de esa fachada. Mejor déjalo, que lo estás arreglando, ¿eh? Aunque no creo que sea el único que se esconde detrás de una fachada. Otras bandeduras como si nada les afectase, cuando en realidad son personas muy sensibles. Pues sí, hoy estás desconocido. Igual es que me vas conociendo un poco más. O que no somos tan diferentes. Mira, Alicia, yo me tomo mi trabajo muy en serio. Me encanta ser policía, solo que no vivo para trabajar. No quiero que toda mi vida gire en torno a mi profesión y mucho menos que me la amargue. Ya. Y yo soy el lado opuesto. Últimamente no pienso en otra cosa, no sé. Creo que lo hago para evadirme o para salir adelante. Lo que me pasó es difícil de digerir. Y no tienes por qué justificarte conmigo. Cada uno supera las cosas a su manera. Y la verdad, yo no sé si podría superar algo así. Gracias. Es lo que pienso realmente. Bueno, se nos echa el tiempo encima. Habrá que dar una vuelta por esa urbanización nueva, ¿no? Sí, aunque también le puedes decir a Miralles que decidiste patrullar con el coche quieto para no correr ningún peligro. Es... ¿Aló? Sí, vengo de la obra ahora mismo. El arquitecto municipal está muy contento, sí. Sí, le ha gustado el regalo. Esa licencia es nuestra. Se lo ha dado al capataz, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Sí, estoy bien. Le apuntó con un arma, ¿no? Sí, no pasa nada. ¿A dónde iban? Yo qué sé. ¿Y por qué le apuntaban con un arma?
Mire, esos tipos son sospechosos de un robo con violencia que se ha producido en una casa de esta misma calle. Así que o nos cuenta qué ha pasado aquí o le lleva a comisaría acusado de colaborar con ellos. Pero que yo no tengo nada que ver, que venía hablando por teléfono y me he chocado con ellos. Ha sido pura casualidad. Tranquilos. Solo quiero que veáis el teléfono para que veáis que estaba hablando. ¿Y por qué le apuntaban con una pistola? No, porque con el que me he chocado se ha llevado algo mío. ¿Qué? Una mochila. He intentado recuperarla, me ha apuntado con un arma y al oíros llegar ha salido corriendo. ¿Con la mochila? Sí. Muy bien. Se viene a comisaría con nosotros. Pero no me... Ha sido testigo de un robo, así que tendrá que testificar lo que ha visto. Descripción física, cuántos eran y si hicieron o dijeron algo. Que yo no puedo ir a comisaría, que me están esperando en la empresa. No se preocupe, yo misma le redactaré un justificante. Oye, Alicia. Voy a ver si alguien ha visto algo más. Bueno, te recuerdo que Miralles dijo que no salieras del coche en caso de peligro. Y he cumplido. Ya no hay peligro.